Con una historia llena de personajes históricos y música en vivo, se presentó la obra Neira, de la fealdad al poder, la que cuenta la historia del personaje chileno José Miguel Neira. El montaje teatral, concebido como teatro callejero, fue adaptado a la sala de la Casa de la Cultura, donde la compañía La Difunta Teatro narró, bajo su propia perspectiva, la vida de esta figura de la historia de Chile y la participación que tuvo en la conformación del país. La obra busca mostrar los sistemas llenos de injusticia y desigualdad, presenta un juego en que las posiciones y estrategias, las alianzas y traiciones se hacen presentes en cada uno de los participantes, los que medían sus fuerzas en la cancha del poder. En la competencia participan nombres históricos de la Guerra de Independencia de Chile como O'Higgins, San Martín, Carrera, Rodríguez, Freire y el protagonista, quien es un bandolero que en pleno apogeo de la lucha patriota contra el Imperio Español pudo codearse con los más importantes personajes de la historia chilena. Estos personajes realizan durante la obra una lucha por poder y reconocimiento, en la cual Neira finalmente es relegado a no ser considerado dentro de la historia de la independencia chilena, para luego ser encarcelado y fusilado, episodio con el cual termina la obra. Esta actividad fue organizada por el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Mulchen y fue muy aplaudida por los asistentes al lugar.